¿Acaso Minecraft te va un poquito lag? ¿La nueva versión hace que se te caigan los FPS? Pues la solución ha llegado a tu vida, ya que, pues, ha salido también Optifine para la 1.18, que si no lo tienes, pues te lo voy a estar dejando por aquí a la derecha para que vayas y te lo instales de una. Pero hoy no vamos a ver la instalación en sí, sino que vamos a ver la configuración del Optifine para que nos vaya lo más fluido posible. Bien. Yo voy a venir para acá. Mira, este lugar está muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora cuántos FPS nos va. La verdad es que nos va a 60, a pesar de que estoy en un mundo extraplano. Va bastante bien. No la he utilizado mucho, la verdad, esta nueva versión. Y a pesar de que estoy grabando, pero se ve bastante bien. Bien, y también esta versión del Optifine es una versión preliminar, así que no está del todo completa. Pero también la configuración que te voy a mostrar el día de hoy te va a funcionar para cualquier versión de Optifine. Venimos para acá, nos vamos a las opciones. Yo en este caso lo tengo en inglés, pero si tú lo tienes en español, están, digamos, colocados en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí dice Video Settings, ¿cierto? Está en el segundo, pero a ti te saldría configuración de video y también te saldría aquí. Así que simplemente sigue los pasos y ya. Yo lo que sí le voy a sacar pantallazo a cada una de las cosas, porque después vamos a estar tocando cosas y no quiero que cuando yo juegue lo tenga distinto. Bien. Vamos a lo primero. Aquí donde dice graphics, de acuerdo, son los gráficos. Y hay distintos. Está en fast, está en fancy y fast, de acuerdo, que sería detallado y rápido. Si tú quieres los máximos FPS, y así es como haremos este tutorial para conseguir los máximos FPS, tendría que estar en fast. De todas formas, si tú colocas el cursor arriba de la opción, a veces te dice qué es lo que es, ¿de acuerdo? Esto es iluminación suave, ¿de acuerdo? Si lo queremos los máximos FPS, off. Esto es para lo que dice iluminación suave. Hace que las cosas se vean como más detalladas. Les dé una pequeña sombra. Queda muy bonito, la verdad. Esto es lo mismo que lo de acá arriba, pero tú lo puedes ir manejando. Lo colocamos en cero. ¿De acuerdo? Arriba, lo que dice render distance. Van a ser los chunks que tú vas a estar cargando mientras juegas. A mayor chunks, más lag te va a ir. A menos chunks, menos lag te va a ir, pero también vas a ver menos. Como ven, vemos solamente hasta ahí. Pero si yo me subo los chunks, pues vemos un poquito más lejos. Entonces, mientras más FPS querramos, pues el render tendría que estar más bajo. Lo podríamos colocar a 2. Esta es una nueva funcionalidad de la 1.18. Y la verdad es que bajando para aquí, y aunque cambie el simulation distance, en teoría no sucede nada. Quizás es que se carguen los chunks en sí, pero no se cargan visualmente. Todavía no lo sé. Voy a estar investigando. Bien, lo siguiente es el max frame rate. Esto es la cantidad de FPS a la que te va a ir. Mira, por ejemplo, yo voy a apretar F3 y me sale que actualmente estoy en unos 60 FPS, ¿de acuerdo? Es la primera de aquí la que cuenta, ¿de acuerdo? Esa es. Bien, entonces yo le voy a dar aquí y, por ejemplo, en video settings lo voy a bajar y lo voy a dejar en, por ejemplo, mira, para que vean qué asqueroso, 20 FPS. Y mira cómo me va ahora. ¿Ven? Bajó la cantidad a 20. Esto lo que hace es para dejarte, digamos, clavado los 20 FPS en este caso, y que no tengas ni subidas ni bajadas, sino algo totalmente estable. Lo suyo sería mantenerlo en los 60, siempre en los 60 sería ahí. Sería óptimo porque irías a 60 FPS, que es lo que tú necesitas para verlo todo fluido, y ya está. Pero como yo soy enfermo y quiero los máximos FPS posibles, pues los pongo ilimitado. Lo siguiente es Entity Shadows, o sea, cada, por ejemplo, voy a quitar esto. Cada entidad tiene una sombra, ¿cierto? Podría ser esta, la de, por ejemplo, la de los shaders. O podría ser la cosita que se le coloca aquí. Como un círculo que se le coloca abajo. Pues bien, esto se lo quita, así que también off. Esto es para cambiar el crosshair, o sea, la cosita que va aquí al medio para pelear. Así que no nos interesa. No va a aumentar ni bajar FPS. Bien. En esta primera parte tendríamos que tenerlo así. Entonces, gráficos en fast. Los render distance lo más bajo posible. La iluminación suave lo apagada, los niveles de iluminación suave apagado, el simulation distance también lo más bajo posible, los máximos FPS pues en ilimitado, Entity Shadows apagado, Dynamic Fog, me da cuenta que te cambia un poco la vista, ¿sabes? Pero lo vamos a dejar en off también, o sea, te hace como un pequeño zoom, algo así, cuando tú vas corriendo, así que pues lo vamos a dejar en off también. Volvemos a video settings, bien. Ahora, obviamente yo tengo shaders puestos, así que pues me los voy a quitar, ¿no? Porque estamos intentando conseguir la máxima cantidad de FPS posible. Aquí me los acabo de quitar y pues así se vería, se estaría viendo el Minecraft bastante asquerosillo, la verdad. Hola, se ve bien feo. Bueno, digamos que lo importante es jugar, ¿no? Porque podríamos pensar,
Ok, se me ve muy bonito, pero es que voy a 10 FPS, está injugable. Claro, entonces tendrías que verlo feo, pero podrías jugar bien, que la mayor parte de mi vida yo lo hice así, viéndolo feo, pero jugando relativamente bien. Sigamos, porque todavía hay muchas cosas por hacer. Bien, nos vamos a venir donde dice detalles, y aquí hay muchas cosas. Clouds son las nubes, en off. Trees son los árboles, ¿de acuerdo? Las hojas de los árboles, fancy. Y de hecho, mira, cuando nosotros le colocamos el cursor encima de la categoría, nos dice árboles. Si lo colocamos en default, dice que va a estar con los gráficos de siempre. Si lo colocamos en fast, ¿de acuerdo? Va a ser una calidad mala, pero el juego va a ir rápido. Dice lower quality, faster. Significa calidad mala, el juego va rápido. Si lo colocamos en smart, va a haber una buena calidad y además también nos va a ir bien. No tan bien como en fast, pero sí nos va a ir bastante bien. Fancy, que es detallado, va a tener una gran calidad, pero te va a ir muy mal el juego. No muy mal, pero sí va a bajarte el rendimiento del juego. Dice que cuando tú coloques los árboles en fast, entonces, o en rápido, fast es rápido, las hojas de los árboles se van a colocar opacas, o sea, no va a ser translúcido. Y dice que el detallado y el inteligente te da hojas transparentes, así que nosotros lo vamos a dejar en fast. ¿De acuerdo? Fast. Sky. Sky es el cielo. Aquí te dice Sky. On, dice el cielo es visible, te va lento. Off, el cielo no es visible, te va rápido. Ok, nosotros lo queremos rápido. Sol y luna, lo mismo. On, dice el sol y la luna son visibles. Lo pones en off, te va a ir más rápido. El fog, vamos a ver el fog. El fog es como la niebla, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en fast, dice que va a ser. Mira, si nosotros lo cambiamos, fíjense aquí. Ven que dice fog, en fancy está detallado, en niebla detallada. Si lo ponemos en off, no hay niebla, ¿de acuerdo? Off, no hay niebla, entonces. Vamos a ver aquí. Claro, si lo colocamos en off nos va a ir muy muy rápido. Se va a ver peor, pero nos va a ir más rápido. View Bowing. Dice movimientos realistas, ¿de acuerdo? Entonces lo colocaríamos en off. Este dice que si lo colocamos en fast, pues nos va a ir más rápido. Bien, venimos por aquí. Esta es la lluvia y la nieve, ¿de acuerdo? Dice que si lo colocamos en off, nos va a ir muy rápido, ¿de acuerdo? Off rápido. Aquí en este caso estamos eliminando casi todas las cosas. Eliminamos las nubes, eliminamos la transparencia de los árboles. No vamos a ver el cielo, no vamos a ver la luna y el sol, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo en cuenta. Las estrellas, pues también las podemos desactivar y nos va a ir más rápido. Show capes para ver las capas de los jugadores. Puede parecer que no, pero al tener las capas activadas de los jugadores, por ejemplo en servidores, pues te puede ir bastante lag, así que le colocamos en off también. Swamp Colors dice que lo coloquemos en off, que nos va a ir más rápido. Bien, no sé si se han dado cuenta de que, por ejemplo, la tierra con pasto en un bioma, por ejemplo, en las planicies, no es del mismo color que el pasto en el bioma de jungla. El bioma de jungla es como mucho más potente. Y además, si tú pones, por ejemplo, pasto con, o sea, tierra con pasto, lo colocas en el desierto, pues va a tener como un color como amarillo. Esto es para no que no haga eso, ¿de acuerdo? Así que si no queremos que haga eso, pues simplemente lo colocamos en off y ya nos va a ir bastante más rápido. Este del Entity Distance es para poder renderizar, o sea, para poder ver las entidades a una cierta distancia. De acuerdo, lo tengo en 100%, dice que sería como lo normal. Si lo bajamos a 50, es lo más rápido. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay el aldeano está ahí, ¿cierto? Y yo me alejo, lo voy a dejar de ver en algún momento, ¿de acuerdo? O el cerdo, ¿de acuerdo? Ven, ya ahí lo dejé de ver, ¿cierto? Y ahí lo veo. Lo dejo de ver y lo veo. Aquí lo dejo de ver, pero si yo me en quality, no, estábamos en detalles. Si yo vengo y me lo subo a 150, ¿ven que ahora sí lo veo? Perfecto. Entonces, digamos que carga menos las entidades y también nos suma FPS. Lo siguiente son las animaciones, ¿de acuerdo? Esto también es algo que laguea bastante, o sea, utiliza bastante demanda del juego. Así que si queremos tener los máximos FPS, pues le damos aquí donde dice All Off o Todo Apagado, ¿ok? Pero vamos a apagar todo. Mira, por ejemplo, ¿cierto que las antorchas tienen una animación de sacar humo? Pues las miramos ahora, ya no tienen animación, se ha acabado completamente. No, no tenemos animación de correr, no tenemos absolutamente nada. Pero nos está yendo sumamente bien el Minecraft, ¿eh? A mí me sale 60 FPS ahí porque el tema de grabar te lo clava, ¿de acuerdo? No hace que te puede bajar, pero no lo deja subir. Así que pues 60 FPS va a salir ahí. Bien, vamos a la siguiente parte. Opciones, video settings. Y nos vamos a Quality. Este es para mejorar los objetos a la distancia, así que no nos interesa. Lo vamos a colocar en off. Este dice que lo dejemos en off porque si lo aumentamos, nos va a decrecer los FPS. Hay muchas cosas aquí que se utilizan para el Texture Pack. En este caso, los que digan como texturas o algo así, tienen que ver con Texture Pack. Si no estás utilizando Texture Packs, pues no importa. El que dice Better Grass, dice que si lo dejamos en off,
después vamos a tener las texturas de siempre, va a ser rápido. Si lo colocamos en Fast, nos va a bajar un poco la calidad. O sea, no la calidad, sino el rendimiento. Y si lo colocamos en Fancy, o sea, detallado, pues nos va a bajar bastante. Custom Fonts, este es lo mismo, esto es para Texture Packs. Este también es para Texture Packs. Este lo vamos a dejar en Off, porque a pesar de que es para Texture Packs, igual lo vamos a dejar en Off, ¿de acuerdo? Este también en Off. Mip Map lo vamos a dejar en Nearest, ¿de acuerdo? Porque ahí mismo te dice Nearest Fastest. Linear te da un poquito, o sea, te da un poco de suavizado. Y abajo el último, el que sería Trilinear, dice Slowest, o sea que te va a ir muy, muy, pero que muy lento. Anti-Leasing dice que lo dejemos en Off, que nos va a ir bastante rápido. Random Entities lo dejamos en Off, porque así nos va a ir más rápido. Better Snow, Off. Custom Colors lo dejamos en Off. Natural Textures lo dejamos en Off también. Custom Items, Off también. Custom GUIs lo dejamos también en Off. Bien, le damos en Done, estábamos en Quality recién, sí. Vamos a pasar a lo que es Performance. Bien. Vamos a mirar, aquí dice que lo dejemos en On, ¿de acuerdo? Para renderizar mejor las cosas. Este también lo vamos a dejar en On. Smooth FPS, si está desactivado, no va a haber una estabilización de FPS. Te va a subir, te va a bajar. Y digamos que una de las cosas que más molesta al momento de jugar son esos tirones que tú vas jugando y como que se te pega. Así que lo vamos a dejar en On, para que haya una estabilización de FPS. Fast Render lo vamos a dejar en On. Fast Matte lo vamos a dejar en On. Las cosas que estamos haciendo aquí en la galería de Performance pueden afectar al juego, puedes hacerte una granja de hierro quizás y no funcionar tan bien. Hay que tenerlo en cuenta, pueden que las entidades no funcionen tan bien o el juego no funcione tan bien, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo muy en cuenta. Te va a ir más rápido, pero puede haber pequeños bugs quizás porque estamos adentrándonos directamente en cómo funciona el juego en sí. Smooth Worlds dice que lo dejemos en On para que haya una estabilización de FPS. Y este solamente funciona en un jugador. Dynamic Updates lo dejamos en Off. Este es de los Lazy Chunks. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una parte cuando tú recién apareces en un mundo. Esos son los Spawn Chunks y esos siempre están cargados. Bueno, creo que puede ser una región entre 20x20 o 21x21. Alrededor de los Spawn Chunks hay unas cosas que se llaman Lazy Chunks que creo que están cargados, pero no pueden manejar entidades. O sea que si tú dejas un cerdo ahí, el cerdo va a sacar para toda la vida ahí quieto, en un mismo lugar, no se va a mover. En cambio los Spawn Chunks sí, el cerdo se movería. Bien, nosotros lo podemos dejar en Off si nosotros queremos. Y pues los Lazy Chunks no van a estar cargados. Y esto solamente funciona para single player, así que le podemos dejar en Off también. Bien, le damos en Done y vamos a ir a Otter ahora. Aquí hay un par de cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, este, el Lagometer, te aparecen... Esto es para cuando tú apresas F3, te aparezcan distintas cosas. Eso no nos interesa, no va a ayudar en nada. Bien, Debug Profiler, dice que este lo dejemos en Off, perfecto. Show FPS, simplemente te van a aparecer los FPS en la pantalla, así que no me interesa tampoco. Este de aquí, Advanced Tooltips, tampoco nos va a ayudar en nada. Weather, esto es para ver para el clima, ¿sabes? Dice que lo dejemos en Off, pero no vamos a ver la lluvia, no vamos a ver los truenos, no vamos a ver la nieve, ¿de acuerdo? Time, wow, esto no tenía idea, podemos colocarlo para que sea de día siempre, wow, eso es muy, muy, pero que muy útil. Full Screen para tener pantalla completa. Autosave, esto lo podemos cambiar para, digamos que el juego de Minecraft se va, ¿cómo se llama?, guardándose automáticamente. Dice que el autosave podría generar picos de lag dependiendo de la distancia de renderizado. Así que no sé cómo funcionaría realmente, porque digamos que si tú lo pones, digamos, no sé, que te guarda el juego cada un minuto, no tendría que guardar tanto juego en sí, que si tú lo pones en 6 minutos, porque en 6 minutos tendrías que guardar más cantidad de juego. En todo caso, nosotros cada vez que apretamos el escape, se guarda automáticamente. Guardado, autoguardado, autoguardado. ¿De acuerdo? Si no, pues cuando vas en 6 minutos o cuando tú lo dejes, yo recomendaría bajarlo un poco, la verdad. Bien, entonces, con todas las cosas que le hicimos, pues nos queda así el Minecraft. La verdad es que se ve bastante fluido para jugar. Por ejemplo, si quieres jugar PvP, estaría bastante bien porque tampoco no necesitas mirar tanto, ¿cierto? Si, por ejemplo, estás haciendo un practice, un duelo con una persona, pues solamente te importa mirarlo así y ya está. No importa realmente nada más. Queda bastante asqueroso, bastante feo, pero pues te va a incrementar muchísimo los FPS. Y si nosotros, digamos, queremos volver a lo que teníamos, creo que viniendo a Otter y botándole a Reset Video Settings, pues volvemos a la normalidad. Que yo, por favor, quiero volver a la normalidad. Quiero que se me vea bien. Ok, vamos a mirar. Sí. Ah, ya tengo que darle a... ¡Bien! Y así sería como yo lo tengo actualmente, creo. Sí. Con todas las cositas, todo el iluminazado. Vamos a echar una mirada. Voy a subir el brillo. Los shaders, bueno, después me colocaré los shaders, los detalles. Sí, los detalles están... Sí, está todo normal como yo lo tenía siempre. ¡No! ¿Qué acabo de hacer?